Alleluia, gloria Deus. Canta, alleluia, gloria Deus. Canta, alleluia, canta, alleluia, canta, alleluia, gloria Deus. Canta, alleluia, gloria Deus. Canta, alleluia, gloria Deus. Canta, alleluia, canta, alleluia, canta, alleluia, gloria Deus. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Buenas tardes a todos los que estáis participando aquí en la Eucaristía, en la Capelina. Simplemente saludar a los señores obispos que nos están acompañando. Nos preside Monseñor César Balbín, obispo de Caldas, Colombia, y también concelebra con él Monseñor Juan Carlos Cárdenas, obispo auxiliar de Cali. Y también hay un grupo que nos acompaña de Argentina, la parroquia Inmaculado Corazón de María de Citibel, Buenos Aires. También recordaros que seguramente hay otros grupos, personas que están participando, también les damos la bienvenida aquí a la Eucaristía. También saludamos a todos los enfermos, especialmente que se conectan a esta Eucaristía a través de Internet, y todas las intenciones que tengáis en el corazón se ponen aquí en el altar. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en estos días de Pascua nos has revelado más claramente tu amor y nos has permitido conocerlo con más profundidad, concede a quienes has librado de las tinieblas del error adherirse con firmeza a las enseñanzas de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días,
un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: «Levántate y marcha hacia el sur por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto». Se levantó, se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía e intendente del tesoro, que había ido a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta sentado en su carroza, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y pégate a la carroza». Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó: «¿Entiendes lo que estás leyendo?». Contestó: «¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me guía?». E invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: «Como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, así no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra». El eunuco preguntó a Felipe: «Por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro?». Felipe se puso a hablarle y, tomando pie de este pasaje, le anunció la buena nueva de Jesús. Continuando el camino, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco: «Mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice?». Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua y Felipe y el eunuco y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Aclamad al Señor, tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclamad al Señor, tierra entera. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Serán todos discípulos de Dios. Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo estar en este lugar y no decir unas palabras primero sobre el mensaje de la liturgia de la palabra y luego sobre el lugar mismo? La liturgia de la palabra nos ofrece hoy una maravillosa catequesis que comienza por el llamado que el Señor le hace a Felipe para que se vaya de camino, porque le tiene una misión. Y en el camino encuentra aquel etíope que va de regreso a su patria después de haber celebrado la Pascua en Jerusalén, después de haber adorado, tal vez con muy buena voluntad y con muy poco conocimiento de lo que estaba haciendo, puesto que le pregunta a Felipe si lo que va leyendo del profeta Isaías, ¿de quién lo dice el profeta? ¿Si de él mismo o de otro? Y Felipe le da una maravillosa catequesis que lleva a aquel etíope a pedir el bautismo, una conversión maravillosa que el Señor obra en él. Y en efecto, Felipe bautiza al etíope y desaparece para continuar la misión de él y la misión de los apóstoles, que Cristo el Señor ha resucitado de entre los muertos, como lo anunciamos nosotros en esta cincuentena pascual. Luego, en el mensaje del Santo Evangelio, como continuación, como continuidad, el acercarse al Señor pan de vida, escuchar su palabra, hacer la vida en nosotros, convertirnos de corazón, comulgarlo, alimentarnos también con el pan, en este maravilloso discurso del pan de vida que nos presenta el apóstol San Juan en el capítulo sexto. Así queda de alguna manera como completa la catequesis. Que el Señor nos ayude a nosotros a valorar su palabra, que el Señor nos ayude a nosotros
a valorar nuestra condición de bautizados y también el alimento eucarístico que nos provee cada que queremos acercarnos a Él. Pero decía también, ¿cómo no hablar de este lugar? Nosotros, muchos que estamos aquí por primera vez y a puertas del centenario de las apariciones y de las revelaciones a estos tres chiquillos, a estos tres pastores. Es estar como en un sitio donde se siente realmente la presencia de Dios, su palabra, el amor a la humanidad entera, presenciando las apariciones de Nuestra Señora como mensajera de su Hijo, como mensajera del Padre, como protectora de la Iglesia. En fin, son una cantidad de sentimientos encontrados que enriquecen y que nutren nuestra fe de cristianos, de católicos, de seguidores del Señor, de amantes de Nuestra Señora, y que queremos escuchar la palabra del Señor y que queremos poner en práctica los consejos de su Madre Santísima. Que el Señor nos ayude. Que de regreso a nuestros hogares, a nuestras parroquias, a nuestras diócesis, vayamos pletóricos de paz, de alegría, de satisfacción, y seamos capaces de dar testimonio de nuestra fe en el resucitado, pero ser también testigos, testimonio de María, nuestra Madre y Señora. Así sea. Oremos, hermanos, al Padre que con su poder nos creó y con su bondad nos ha salvado de la muerte por la resurrección de su Hijo Jesucristo. A cada intención respondemos, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Para que conserve siempre libre de todo pecado y de todo error a la Iglesia, que ha purificado con la sangre de su Hijo, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Para que todas las naciones obtengan la paz, la justicia y la prosperidad temporal, roguemos al Señor. Para que todos los que padecen necesidad en el alma o en el cuerpo sientan el auxilio del cielo, roguemos al Señor. Para que Dios se digne bendecir nuestra comunidad y dar éxito a nuestros trabajos, roguemos al Señor. Oh Dios, que restableces la santidad y amas la inocencia, encamina hacia ti el corazón de tus fieles para que cuantos han sido librados de las tinieblas de la infidelidad no se aparten jamás de tu luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino,
que tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Con el vino y el pan te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, que por el admirable trueque de este sacrificio nos haces partícipes de tu divinidad, concédenos que nuestra vida sea manifestación y testimonio de esta verdad que conocemos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. Sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano Antonio, obispo de esta Iglesia, con nosotros indignos siervos tuyos, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oh, gran invento de Cristo sabio y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Con este pan tenemos vida eterna. Cristo nos invita a la gran resurrección. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. En la familia de todos los cristianos, Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Han transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oh, gran invento de Cristo sabio y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado
y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de recibir la bendición final, por estar en el centenario de las apariciones, ya el santuario nos propone hacer algo muy hermoso, que alguno de vosotros ya lo conoce bastante bien. La Santísima Virgen nos ha pedido aquí que nos consagremos a su corazón inmaculado. Como dice si tenéis el cartoncito, para que ella sea nuestro refugio y camino que nos lleve a Dios. Y no sé si habéis visto la imagen de la Virgen. ¿La habéis visto bien? ¿Seguros? ¿Habéis visto que no sonríe? Es una Virgen que no sonríe. Y un sacerdote hacía una meditación diciendo, ¿cómo va a sonreír una madre cuando sabe que sus hijos están sufriendo? Por lo tanto, si quieres hacerla sonreír hoy en la tarde, regálale tu vida, tu corazón. Pon todo tu ser en sus manos. Imagínense las almas encomendadas que tienen Monseñor César, Monseñor Juan, todas las almas que en sus diócesis, pues Dios les ha puesto a su cargo pastoral, a sus oraciones, sacrificios, pues también vamos a pedir por todas aquellas almas que tienen encomendadas, no solamente los señores obispos, sino también los sacerdotes que nos acompañan. Por lo tanto, para hacerla con fervor, lo que les recomiendo es ponernos de rodillas, mirando la imagen, y despacito, con mucha conciencia, lo que vamos a hacer. Y luego ayer una señora me ayudó mucho, porque dice, padre, ¿pero qué es la consagración? ¿Cómo se concreta? Yo nada más te voy a dar una imagen. ¿Por qué no te comprometes, como lo pidió aquí la Virgen, a partir de ahora, a hacer el rosario todos los días de tu vida? De las 6 apariciones que la Virgen hizo aquí en Covadiría, 5 pidió que rezáramos el rosario todos los días. Salve, Madre del Señor, Virgen María, Reina del Rosario de Fátima, bendita entre todas las mujeres, eres la imagen de la Iglesia vestida de la luz pascual, eres la honra de nuestro pueblo, eres el triunfo sobre la marca del mal, profecía del amor misericordioso del Padre, maestra del anuncio de la buena nueva del Hijo, señal del fuego ardiente del Espíritu Santo, enséñanos en este valle de alegrías y dolores las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños. Muéstranos la fuerza de tu manto protector en tu inmaculado corazón. Sé el refugio de los pecadores y el camino que conduce hacia Dios. Unido a mis hermanos en la fe, la esperanza y el amor, a ti me entrego. Unido a mis hermanos por ti, a Dios me consagro, oh Virgen del Rosario de Fátima. Y en fin, envuelto en la luz de tus manos proviene, daré gloria al Señor por los siglos de los siglos. Amén. Ahora en este momento le vamos a pedir a don César, Monseñor César, que nos ayude a bendecir todos los objetos religiosos que tengamos consigo. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los beatos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y sobre vuestras familias. En el nombre del Señor, podemos ir en paz. Aleluya.
Iglesia, por los pecadores, haced penitencia. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Salve, Virgen.